Thank you.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se cambiaba a transfer? Modelo, model, glass, dino, repair, light, pilar, estructura, model, select model. Creo que era aquí. No. Ah. Ya esto se ha bugueado. Oh. Estructura. ¿Cómo era para transferir? ¿Cómo era esto? Era la R. Pilar, vacuum, info, estructura, las torre, visibilidad, remote, repay. Tiene que haber una para transfer. Transferir. Pero no sé cuál es. ¿Será el model? Las torres. Info. A ver, info. Uf. ¿Qué va? Esto ya no. Tremendo lío de cojones. A ver. NR. Torre. Visibilidad. Piel. Dino. Activar remoto. No sé cómo era esto, hombre. Voy a cambiar las cosas. Voy a ver si hay otra pistola aquí. Porque esta multitool es esta. Ah, Omnitool. Era el Omnitool. Anda. A ver. R transfer base este madera. Después me lo vuelvo a cambiar. Esto está sin peso y sin esto. Esto es una faena.
Liada, padre, hombre, lo sabía, tío. No me puedo descansar, no, pero esto es terrible. Una cosa impresionante que no puedo dejar, no me puedo bajar del jodido dragón en este juego, ¿eh? Es una baja impresionante. Que hay cuatro raptor aquí, hombre. Increíble. Barajo, la colita del dragón, ya no me acuerdo los fastidiosa que era, Dios. Dame la carne prem. 15, vale. Más carne prem, toda poquita carne prem. Sí.
Venga, la colita, hombre. Más carne premium. Creo que ya tengo suficiente carne. A ver si con esta me da. Carne pren, comidas elaboradas. Bien, solo me falta la cantimplora de agua. Hola Milton, bravo. Milton, ¿qué tal Milton? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Milton? ¿Cómo estás?
Hacía tiempo que no te veía por aquí. Sí, lo sé que lo sé quién eres. ¿Sabes que tu amigo Peter se compró el Atlas y no le iba bien o algo de eso? Me estuvo comentando. Creo que lo iba a devolver o algo. A ver si me da. Ya pasemos una blueprint. No, esto aquí no, espérate. Ah, no puedo. Vale, voy a ponerla ahí. Voy a ver si ahora me puedo hacer la lanza senda. Me faltan 45. Bueno, 44 y 300 y pico de madera, vale. La madera sí la consigo por aquí. Sí, a mí me dijo algo. Algo también que no le iba bien o algo. Buenas, Majé, ¿qué tal? Sí, algo de eso me dijo, que no le iba bien y que lo iba a devolver o algo. Sí, estoy jugando. Este es el server. De hecho, estoy jugando. Hay gente por ahí perdida. Faltan 17 lingotes y me puedo hacer una lanza brutal aquí. Esto, bueno, voy a reparar la ropa que tengo rota. Esta, reparar. Esta, reparar. Y esta, reparar. La que tengo puesta, esta la puedo reparar. En la descripción de aquí está, en la descripción del video está el link por Battlemetric y el Discord donde estamos nosotros. No hay espacio, vale, pero aquí sí la puedo poner. Bonificación 35%. Bueno, pues buena lanza me he hecho.
Voy a ver qué más hay por aquí que me puedo hacer. A ver cuánto tiene esta ballesta de daño. Esta tiene, ya es, esta incluso es mejor. Oh, me faltan muchos lingotes, nada. La dejo. Vale, tío, gracias. Pues yo ya estoy harto de estar así con este peso. Otro día me vuelvo a resetearlo. Nada, me voy a colocar los puntos porque esto es una locura. Me voy a poner 100 de esto. Velocidad 250. Peso, $1500 de momento. Voy a meter 1000 de energía. Mil de energía, 100 de fortaleza, velocidad. Vale, me voy a poner 2 puntos de oxígeno. $500 de esto y daño. $200 de daño. Vale. Así está bien. Hola, buenas a todos. A un megaterio, duérmelo. El megaterio es durmiéndolo. Consíguete una buena arma para que lo duerma. ¿Cómo? Pues yo que sé, hazle una trampa de... con muros o algo. Pero no hace falta, lo duermes. Te pones encima de una roca o algo y lo duermes. Le das con una ballesta y con flechas o con un rifle, dardos narcóticos. Es fácil, te pones encima de una roca, él te persigue. Y hasta que lo duerma. También lo puedes atrapar así, pero yo a mí no me hace falta hacerle trampa a Megaterio. Megaterio lo golpeas y te persigue. Eso es para cuando un bicho huye o algo así.
Sí, yo tengo una senda mejorada. Me he puesto. Me he tomado una Mean Whip, una poción de amnesia. Y he recuperado los puntos y me los he puesto a habilidad de fabricación. Y he hecho una ballesta muy buena. De hecho, yo tengo otra mejor senda. Pero me faltaba material y me da pereza porque tener los puntos y no tener peso y no tener eso es un agobio, ¿eh? Un agobio porque siempre está jodido. Ya lo haré más adelante, cuando tenga más armas. Para gradear. Y cogiendo esto, voy a dejar las estructuras y me voy a sacar las cosas ya que me hacen falta. Después me pasa como siempre y me van a faltar cosas. El virote, la espada, rifle del cañón largo,
Vamos a ir dejando estructuras, esto. Los anchos, esto. Esto se lo voy a quitar. En la isla del puerto. Creo que no, ¿eh? A mí no me suena que hay gente allí. Bueno, yo por lo menos no he visto a nadie. Cierra las mesas. 55, ya estoy acabando, por Dios. Y las estructuras después, según me vayan haciendo falta, me las voy desbloqueando. Hola, buenas noches, buenas tardes a todos. No, el server no es de PS4, ¿eh? El server es de PC, chicos. Y además tiene mod, es de Steam, ¿eh? Los de Epic Games tampoco podríais entrar. Lo siento, ¿eh? Pero... el server no es de PS4. Algún día, si llegan a poner mod en la PS4, voy a hacer un server pa PS4. Yo tengo una PS4 y tengo el ARC comprado y todas las expansiones. A mí también me gusta jugar en PS4. Ítem agregator, esto es nuevo. Esto sí. Esto. Torretas Tech no me deja claro. Esto no me deja. Esto sí, esto. El rifle este. Mira, ya me puedo hacer la nevera, bien, perfecto. Ahora me voy a hacer una. ¿Qué me hace falta para... por si acaso vaya a perder los dinos del agriopod? Y el lardo de feromona. Ah, me faltan todavía cosillas. Pero la nevera me la voy a hacer ya, que me hace falta. Bueno, pues ya acabé, por Dios. Vamos a ver. O por lo menos lo más así. Voy a dejar esto aquí.
y necesito metal. Para el metal, el taladro. Me voy a hacer el taladro. A ver si tengo puntos. Taladro, fabricación, armas a distancia. El taladro. A ver si tengo 36 perlas negras. Me falta perlas negras. Ahora iré a buscar perlas negras. Cemento lo puedo conseguir fácil. El lingote también. Y el polímero también. Venga, me voy a por las perlas negras. Que sé donde hay un montón. Voy a ver si me puedo hacer una escafandra y unas aletas. Armadura. Traje submarino. Esto, uno de estos. Una escafandra. Me falta cemento y perlas. Vale. Por lo menos tengo la escafandra. Vale. Hola, bienvenidos a los nuevos. ¿Cómo come la dragón? Ya. Fijaos en este detalle, chicos. Fijaos aquí. Ponemos la escafandra. Equipamos la lanza. Vamos a matar a esta gente que hay aquí. Y vamos a coger perlas negras. Mira, perlitas negras. Detalle a tener en cuenta. Creo que ya están todas. A ver si hay alguna más por aquí abajo.
Creo que por aquí quedaban dos. Y listo. Voy a coger también un poco de aceite. Ya con estas tengo suficiente para hacerme el taladro. Y un poco de aceite para coger gasolina y ya está. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo tiene una lanza Ascendant que hace 500 y pico de daño? Porque he conseguido una Blueprint Ascendant y me he metido todos los. Y me he tomado una poción de Enduro. De Enduro no, de. De Amnesia. Y me he puesto todos los puntos habilidad de fabricación. Y he hecho un tanque de guerra. Mira para aquí, mira, mira para aquí. A este que viene todo emocionado. Los golpes que le voy a pegar. Además es muy bonito, ¿eh? 572, ¿eh? Tiburón era muy bonito. Bueno, vamos a ponernos esto. He cogido casi 1000 perlas negras. Está bastante bien. Y de estas he cogido 1000. Me llevo esto. Vamos. Y esto por ahí. Voy a coger un poco de polímero orgánico. Ya que estoy aquí al ladito del desierto y polímero orgánico que tienen las manos. ¿Les gusta el dragón todo chulo que llevo, tío? Hey, un rayo violeta, a ver qué hay aquí. Oh, hostia, ha desaparecido, qué mala suerte. Chicos, pues eso, si queréis, podéis entrar a jugar al server, ¿eh? Este todavía no ha bajado. ¿Dónde está este? A ver qué trae. Unas perneras de quitina y una fábrica. Bueno, que el fabricator. Ya mareo. No quiero perder tiempo. A ver, ¿dónde hay mantis? Esa mantis cojonuda. Ey, ey. Mira. A ver qué tiene. Anda, mira, una hoja.
Bueno, 195. Con esto me da y me sobra para lo que quiero. Pero vamos a matar alguna más. A veces. Ah, esto de aquí tiene. El dragón da mucha, coge mucha quitina, coge bastante. A ver, esto no. Necesito mantis, dos mantis más bien. Aquí hay una mantis. Hay dos. Vale. Yo creo que con esta ya tengo. Cemento necesito. Vale, ya llevo esto para ir para hacer piedra. A ver qué trae este. Va, basura. Mira, aquí hay más mantis. De hecho, hay tres. Vamos que nos vamos. Lo que queráis entrar al servidor, el server está activo ahora mismo, ¿eh? Están estos dragones tan chulos. En la descripción de este video podéis encontrar los enlaces. Los que sean de PC, ¿eh? A ver, creo que voy a coger el fabricator este, creo que tenía un fabricator, creo que lo voy a coger, no va a hacer falta. Es un plano de fabricator. Bueno, me llevo la armadura de aquí. No era un fabricator, es un plano. ¿Cómo que no te deja? ¿Cómo que no te deja, Majé? No te deja entrar, te tiene que dejar entrar. Yo estoy dentro, si no ya a mí me hubiese echado. Hola Gastón, ¿qué tal, tío? Buenas tardes. Pues te tiene que dejar entrar. Mira, tú vete a los links. Hay 7, es un clúster con 7 mapas. Elige el que quieras y le das a Connect. A la derecha hay un botoncito en el que te pone Connect. Si le das ahí, él solo te entra. No tienes que hacer nada, sino esperar un poco. Y él solo te abre el ARC y te mete en el servidor. Y te descarga los mods, claro. Pero si vas al Discord, en el Discord, hola, buenas noches, Gastón, vas a ver
que si te descargas los mods antes de entrar vas a entrar mejor, ¿eh? Y en el... creo que en... hay un apartado donde están los mods. No, por ahí es muy difícil que te salga, ¿eh? Por ahí es muy difícil que te salga. Para poder entrar bien, tienes que hacerlo por Battlemétrico, que un amigo te invite. No, el mercado, esta vez no tenéis que... las mesas y las cosas del mercado las tenéis que poner vosotros. Y yo también, yo estoy jugando. Y el mercado es un muelle, es una plataforma donde ustedes y yo voy a tenerme que hacer una tienda encima de una balsa y llegar ahí en una balsa y poner las cosas a vender, lo que tú quieras vender a los jugadores. De hecho, el mercado está en este mapa. No, sí lo utilizan. Y de hecho, para farmear Glory se farmean con trofeos. Y después tú puedes comprar las cosas, si ves algo de utilidad, con los Glory que tú farmees, se lo compras a otros jugadores. Sí lo van a utilizar. Yo que te digo que sí funciona. Pero claro, que el server lleva un par de días, la gente está empezando ahora y está creciendo poco a poco. Para comprar, ya lo expliqué, es fácil. Tú le compras a otros jugadores. Lingotes de metal. Uff. Y no creo que no tengo lingotes de metal. 200 y pico. A ver si tengo para el taladro. Sí, porque se han puesto a tamear. Por eso tenéis cosas. Además, el tameo no está muy, muy difícil. Pero nadie se ha puesto a comerciar. Yo desde que pueda, mira, yo hoy tenía pensado hacer el tema del comercio. ¿Por qué no tengo metal, tío? Tía, voy a tener que ir a farmear metal. Pero odio farmear sin el taladro. El taladro te da mucho metal. Bueno, me voy a llevar esto y un poco de piel y aceite. ¿A qué te refieres? ¿De titán? No entiendo. ¿Qué pasa con el mercado? Es que yo no entiendo. Claro. Es que os tenéis que hacer una balsa y hacer la caseta del mercado. Y dejarlo allí para que la gente que vaya allí lo compre. Ya lo expliqué. Si le apretas al F1 en Ragnarok, te sale lo que tienes que hacer. ¿Cómo te lo van a robar si es PvP? Si es PvE.
No te lo pueden robar, no te pueden romper la caseta. Todos los servidores son PvE, claro. Algún día. Algún día será. Algún día volveré. Voy a buscar esas piedras de metal que me hacen falta. Y ya me niego de... De farmear más con el pico. Esto me lo dejo puesto. Esto lo dejo por aquí. Hay gente que a lo mejor ya quiere guerra en el server. Preguntarlo. Al rico metal. Ya entrará más peña. No os preocupéis. Cuando esté el mercado y la gente empiece a ver, pues lo que se vende en el mercado y tal, ya verás que la gente se anima. Mira, Majemora ya se ha logrado unir. Pobre, que no se podía unir. ¿Ves? La gente ve los directos, ve el server, le gustan los dinos, le gustan los dragones y se mete. Pero que no tenéis fe, gente de poca fe. Y si tanta guerra queréis, ¿por qué no vais a un oficial a daros tortas ahí, PvP full? Ya.
Hay más gente, lo que tú. Hay gente que juega por el día, otros que juegan por la noche. Tenéis que hacer spam del server, chicos, por ahí. Hacer spam. Para que entre más peña. Yo creo que ya con este metal. Espera, te voy a coger un poco más aquí. ¿Qué hay por aquí? No, el server no es de PS4, amigo. El server es de PC. Ya tengo suficiente metal. Nos vamos. No, díganle al chico que se... Díganle al chico que está hablando en el Discord mío. Si tú estás de Titan, le dices al chaval que el server no es de PS4, tío. Es de PC. Un letrero, va. Sí, el server es público. Bueno, no, el server es mío. Pero sí, lo tengo abierto al público, que entre quien quiera. Como ya veo que la gente se está animando y tal y cual, el próximo lo voy a abrir PvP.
Dejaste el aire en el directo. A poner maderita aquí para que no se nos quede esto sin madera. Acabo de comer, my bro. Tengo el estómago lleno. Falta cemento, vale, voy a hacer cemento. Hay quitina, vamos a poner piedra. Que hay piedra por aquí. Ochocientos. El server se llama Flipark. Flipark. Es PvP. El server es PvE. Pero puedes declarar la guerra a un clan que quiera. ¿Pero? Puedes declarar la guerra a un clan que quiera PvP contigo. Exacto, para que lo flipes mucho. ¡Oh! ¿Cómo estás, Douglas? Sale en una hamburguesa. Ahora Medilla ocupadísimo. ¿Sí? ¿Estás fuera? ¿Sí? ¿Estás fuera? No te veo. ¿Dónde está? Es un presidente colombiano.
Haciendo cosillas, haciendo un taladro. A ver si ya tengo suficiente metal. Espero que sí. Tío, que esto va muy lento, bro. Claro, todos los servers tienen límite de estructura. Todavía me falta lingote. La cuenta, ¿no? Que te llamo la SDI para que abra la puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Ya la estás Tiene liando, que ¿eh? traer la CBI. Te tiene Ya. que traer la CBI para que me abra la puerta. Ya la estás liando, ¿eh? Ya la estás liando como siempre. Venga, entra. Mira, aquí está la CBI. Aquí está la CBI. Voy a comer algo, voy a comer algo. ¿Dónde? Mira, me hace falta. Justo ahora tengo hambre. Me la voy a comer. A ver si me va a matar esto. Pero me la como dentro, que desconfío. Y luego me lootea al niño. ¡Nio! Brutal, muñacho. Está buena, está buena. No me ha matado, no me ha matado. Aquí te vas. ¿Me vas a robar? ¿Me vas a robar? ¿Cómo te voy a robar? ¿Esta mesa cómo va? Ah, no, que esto no es. El Brooklyn. La de blooping es para estructuras. Tienes que poner una estructura dentro y la machaca y te hace una blooping de una Pero pared esto por... no vale, ¿no? ¿Eh? No, sería la caña que pusieras Por un... ejemplo, Claro, sería... No, no sirve, tío. Yo lo intenté y no. No, no. Solo sirve con estructura. Es lo malo. ¿por qué no te haces una forja industrial? Porque no me cabe en la casa, tío. No me cabe, tío. Pero dentro de poco ya emplearé la tal. De hecho, me voy a... Me estoy fabricando el taladro para ir a farmear full ya, para hacerme una base buena. Farmeamos con anzuelo. Te abro. Te abro la puerta. Sí, porque te he puesto un cronómetro y aquí nada te vas a morir. ¿Qué dices, cabrón? ¿En la hamburguesa? Anda, coño. Si te pones las especificaciones, te pone menos 90.000 de vida. Mira al tío, qué cabrón. ¿Y eso dónde lo aprendiste, tío? Digamos que me casi lo he hecho más de comer una vez. Cabroncete, esto no lo sabía, Pues te vas a quedar encerrado, lo sabías, Puede ser que llame al FBI. ¿no? Unas por otras. Qué bueno. Oh, un grifo, un grifo. ¿Estará en pasivo? Traje, literalmente estamos en PvE. Creo que aquí eso no cuela, ¿eh? Vamos a ver. ¿Y si le traemos aquí algo antes de que yo muera para vengarme? Literalmente, Rafi, ese bicho lo mata todo de una. Tengo un esclavo, tengo un esclavo.
Bueno, un segundo, ahora vengo, chicos, no tardo. Rafi, ¿y esos armarios desbloqueados? Hola. Hola Iván Robles, ¿qué tal? Rafi, qué compras, tío, por su guapo, tío. Es que te has dejado aquí los muebles sin esto. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que te has dejado los muebles desbloqueados, tío. Me quedo muy tonto. ¿Y me tiraste las cosas? No, no, te pilla las criopods, tío, que dejaste. Mira, te voy a abrir el armario. Sí, pero no lo tires, no me tires las cosas, cabrón. No, 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 que va, no, no estoy tirando nada. Ah. Jeje. ¿Para qué me envenenaste, eh? ¿Eh? ¿Para qué me Que eres envenenaste? muy tonto. ¿Tú no ves que yo me... ¿Tú no ves que después yo me vengo? Yo me vengo. Vale, Ahora te tengo ahora. aquí encerrado hasta que me muera. Por malo, fíjate tú, por malo. Yo tenía ¿Qué ganas de... pasa? Yo me comí la hamburguesa porque tenía curiosidad. Yo no quería. Yo sabía que algo bueno no era. Jamás te lo dije. Vale, pues mira, ponte ahora mismo en tu situación. Estás encerrado en tu propia casa. Sí. Y te vas a morir a ti poco. Bueno.
Mira, Y con tu cuerpo yo puedo abrir tu puerta. no puedes abrirla. ¿Estás seguro? Ábrela. Con tu cuerpo. Cuando se muera. Mira, Acaba ya con tu vida. Sigues encerrado. Qué Gracias por la criopoto, ¿vale? buena. Las voy a contar, ¿eh? Como me hayas robado las criopods, te mato, ¿eh? Eres un mentirosillo, ¿eh? Los armarios están bloqueados. ¿No te has dado cuenta que en tu cuerpo faltan criopods? Dame la criopod. Ábreme. Si no me abres, si no me da la criopod. No, Ábreme. ey. Dame la criopod. Ábreme. Después, dame la criopod. No, primero. Primero ábreme. No. Sí. Dame la criopod. Mira que te va a doler, porque me voy a ir de aquí, ¿Cuál está? sí, te vas a quedar ahí tirado, ¿eh? Bueno, una criopod menos. Mira, me da igual, quédatela. Gracias, hombre, tío. Bueno, Rafi, tío, me quedo FK. Qué bueno. El troll troleado. Ay. ¿Dónde está la gasolina? Tenía yo gasolina por ahí. Pues nada, voy a tener que hacer más. Pues no sé dónde está, ¿se ha fumado o qué? ¿Está la gasolina? Dame más gasolina, dame más gasolina. Gracias, eres una persona con pocas neuronas, ¿no? ¿Por Porque qué? si te estoy diciendo que la gasolina me oye. Nada, quédate la gasolina. Quédate la gasolina, troll troleado. No, la cosa es, tú obra con cosas de tu propia base. Ay.
Las cosas de la vida, has venido a reírte del Razi y el Razi se está riendo de ti. ¿Qué cosas? ¿Qué No, cosas? no, es que la... No, tranquilo que yo tengo aquí para rato. La cosa es que tú te has quedado encerrado en tu propia base. Y como abras una pared y yo voy a salir por ahí por... Casi. Casi te sales, casi. No, si solo quería tentarte. No, no, lo que yo quiero es que tú no salgas. ¿Quieres una hamburguesa de las buenas? No, no, nada. A ver, yo creo que ya tengo suficiente gasolina. ¡Coleguita! ¡Ey! ¡My brother! Mañana por la mañana vengo a ver si está. ¡Ja, qué buena! Se ha quedado encerrado el niño. Qué bueno. el dragón es un mod. Hay un mod que se llama Small Dragon 2.0 y es un mod que está que he puesto en este server. De hecho, los que queráis entrar, en la descripción de este vídeo hay un enlace de Battlemetric para los que queráis jugar. Es de PC, ¿eh? Y tiene que ser de Steam. Me duele la tripita.
Si lo tienes en Steam, sí te deja. Creo que sí te deja. Si lo tienes en Steam, yo creo que no te va a dar problemas, ¿eh? Si te puedes instalar mod. Esta es la montaña de metal que había aquí. Ah, mírala aquí. Sí, podéis streamear lo que queráis, chicos. Aquí no se prohíbe nada. Bueno, sí, capullos que vengan a jodernos, eso no. Pero jugar tranquilo y tal, sí. Sí. Ya tengo suficiente metal. Después vengo a coger más. Vámonos para allá. Vamos a quitar al niño de allí que ya me está dando pena. Voy a coger esta piedra que hay aquí. Ya estoy aquí. Ya voy, ya te voy a quitar, ¿eh? ¿Qué hay aquí dentro? Una BP de... Bueno, una brújula, nada. No.
¡Sal, niño! ¡Corre! Ya no pasas. Dame la criopod. Ya no pasa. Dame la criopod. Ya no pasa. Dame la criopod. Ya no pasa. Vale. Vale, 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 vale. ¿Sabes que la carne vale dinero, no? ¿Sabes que nadie va a utilizar el mercado, no? ¿Por qué no lo voy a utilizar? Ya verá. Ya verá. Literalmente, si yo... Literalmente, te puedo regalar 500.000 de carne. Yo no quiero esa mierda. Ah, ¿no la quieres? Vale. Ya verás. Cuando yo tenga unas cosas que ya verás. Bueno. Tranquilo, Rafi, que tenemos... bastantes glory coins para tirar y regalar. Sí, ya acabaste. Ya acabaste. Dame la criopod. Anda. No. No me hagas vengarme más. Mira que la próxima vez que te la vuelva a jugar, ya no te voy a perdonar. Te voy a dejar encerrado ahí de por vida. Ah, ¿no me das la criopod? Vale. Dime, Samuel, ¿qué pregunta tiene? Quédatela, venga, quédatela. No, no. ¿Para eso quería salir? Asómate, asómate, que voy a cagar el crío, pues. Dame la criopod. Dame la criopod, anda. Venga, tírala. Ya te la he tirado. La gasolina no me importa. ¿Dónde? En las laderas de las montañas. Por ahí suelen estar. Lo que ten cuidado que pegan muy duro, ¿eh? Ten cuidado con los Esmaldragón que pegan duro, ¿eh? Y escupen fuego también.
Uf, es complicado porque si tuviera, a ver, hay un video de esta misma serie que estoy haciendo donde consigo este dragón y por medio de que me pasaron unas cosas muy jodidas cuando lo estaba intentando tamear, me pegué un stream de 5 horas. Pero al final lo logré tamear. Pero muy jodido, ¿eh? No, sino que tuve mala suerte. Tuve mala suerte porque me puse todos los puntos a fabricación, apenas tenía vida. Y me empezaron a pasar un montontón de rollos raros ahí al final me cogí hasta un medio cabreo, fíjate. Pechera de quitina y guantes de camuflaje, BP. Va, son BP. No, no te peguen los 5, las 5 horas de stream, pero las cosas así más importantes. Sí te la recomiendo porque al final, cuando tamé el dragón, me quedaba solo una flecha. Fue increíble ahí. ¿Esto qué tiene? Un catalejo, un pozo de agua. ¿Qué más? Nada. Lo tamé con una ballesta Aslan Ula de Hada. La gradeé porque me metí todos los puntos a fabricación, como ya te dije. Y un amigo me pasó una blueprint y me pude hacer la ballesta. Después yo conseguí una mejor, pero la que yo tengo no está mal. Pero lo tamé con una ballesta. Porque estoy buscando como un loco rifle desde el otro día. Una blueprint de un rifle de ese rojo y he tenido muy mala suerte. No he encontrado ninguno. Vamos a poner esto aquí. Venga, tío, buenas noches, Samuel.
El server, ahora mismo, yo estoy ahora mismo en Ragnarok. Creo que tengo ya bastante polímero orgánico. Me voy a hacer una forja industrial. Rechazado por el... Pues no sé, tío. Pero ese error es muy común, no, no sé, tío. No debería de dártelo, pero yo estoy jugando y he visto que entra más gente. No hace como 5 minutos, una cosa así, entraron dos chavales que los vi yo entrar ahora. Me salen, yo tengo abiertas las notificaciones de entrada de los players y me salen arriba. Y he visto entrar a dos colegas. No sé, a lo mejor no tienes todos los mods instalados, los del server. Sí. Y tú, ¿viste cómo cayó rojo? ¿Viste cuál fue mi venganza? Que se quedó encerradito. Como niño malo que es, arrestado. Por hacer travesuras. Aquí. Estos dragones desmontan. Bueno, según cómo se mire. Según cómo se mire. Como te encierren en el Ark o en el Atlas y te esposen, no puedes jugar. Te joden la partida completa. Total, a mí me mataron, me comí un polímero y volví. Me terminé de matar y volví a salir. Hola, buenas noches. Sí. De hecho, este dragón que tengo es un mod.
El dragón tameándolo, hay que dormirlo y le pones carne y lo tamea. No es muy difícil. El hecho que como te coja te revienta. Voy a sacar Monoglory, voy a vender esta carne. Y a vender unos trofeos que tengo por aquí. Esto. Y hacerme ya la nevera. A ver, la nevera que me pide. Deja ver lo que me pide la nevera. Porque es que me hace falta. Voy a ver lo que me pide. La nevera criogénica. Polímero 10, 200. Vale. Electrónicos 15, metal. Vale. Electrónicos 15. ¿Qué más me pedía? A ver, un poco de cristal. Esto es mucho cristal. Polímero 60 y lingotes 225. Vale. Tengo que tener 225, tengo 400, la mitad. Bien, y un poco de polímero orgánico. Hola, buenas noches a los nuevos. A ver, Midform, hola, buenas noches. Chicos, les recuerdo a todos los que están que pueden entrar a jugar en el servidor, ¿eh? Si van a la descripción del video, debajo, están los enlaces de BattleBC. Si os metéis en la página de cada servidor, a la derecha arriba hay un botoncito que pone Connect. Por ejemplo, te metes en Ragnarok y ahí hay un botoncito que pone Connect. Le das ahí y te mete automáticamente, ¿eh? No rompáis la cabeza buscando el server en Steam ni en el buscador de Ark, porque eso es una puta mierda. Eso a veces no funciona, va mal, va topillado. Vale, ya tengo mi nevera. ¿Quién ha llegado aquí? A nadie, vale. Esta no es, es la de arriba.
La del S más me gustaba. Vale. Vamos a coger todas las criopod. Agarro orgánico, ponerme orgánico, ponerlo aquí. Y vamos a vender la carne y estos trofeos. Voy a ver si tengo alguno más por aquí. Trofeos, trofeos, trofeos. No, aquí trofeos. Mirilla telescópica, por Dios, pero es que no dan nada bueno, increíble. Chicos, pues eso, si les gusta. Si les gusta el server, metes a jugar, chicos. Este mod está chulo, el del dragón. Tía, ese la dolió, ¿eh? Sí, 166. Brutal. Sí.
Mira un mega tenio. Vamos a ver cuánta carne me da este. Una casita. ¿Quién ha hecho esta casita? Scott. Ah, colega. Qué guapo. Vamos a vender carne. Mira, 41 moneditas. Vamos a vender los trofeos. 2 moneditas. Y ¿qué era esto? Vamos a venderlo. 12 monedas. Los reses rentan. ¿Esto se puede vender? No, necesita otra. Vale. Que tiene esto, nada, basura. Ah, mira, cerebros de alosaurio. Ya. Esto es sangrado, tío, tremendo. Chacho. Casi me revienta. Ahí llevamos el cerebro de alosaurio. Trofeito. Creo que no, eso de la insolación no sé yo cómo es. Pero creo que no. Bueno, dejaré quemando metal. A ver qué hay aquí. Basura. ¡No! ¿Esto de quién es? No, tiene gigas y todo, muchacho. Está guay.
No lo sé, Samuel. Ya te pensé que estabas tal, que me estabas, que estabas en el directo. Creo que no, no lo sé. En Atlas lo que provoca insolación. ¿Eso qué es? Ah, un Esmal Dragon. ¿Pero de quién es? Alpha Beach, yo 235. Lo tiene mejorado. Mar madre. Hello! Speak English. Speak Spanish. Ah. ¿Qué te pasa, tío? Nada, brother, ¿qué hace? Somos. Somos los del otro día, ¿te acuerdas? Los que nos quejamos por todo. No Eres sé. gratis, ¿no? Sí. Ah, vale. A lo mejor me estoy confundiendo. No, nada, yo que me llamó la. Me tocó la curiosidad el dragón ese que llevas y tal. Digo, déjame seguirlos a ver qué están haciendo. Estamos buscando aquí cuevas. Venga, tío, venga, nos vemos. ¿En dónde es que, Samuel, la cueva está de hielo? En la montaña aquella de hielo hay una entrada. Ahí hay un artefacto. En esas cuevas suelen haber en esas cuevas suelen haber buenas blueprints. Por eso la gente va a buscar ahí. Cerebro este de alosaurio, me llevo esta carnita, me llevo estos trofeitos, las flechas para no tener que craftear y todo lo demás es basura. Vale, tío, me tengo que también dar un trick cuando tenga tiempo y tal. Pues chicos, ¿qué les digo? A todos los del directo. Voy a ir cortando ya, chicos.
si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle al like. Si queréis entrar al servidor, lo único que tenéis que hacer es mirar en la descripción del vídeo y entrar. Y eso, tío, muchas gracias a todos por ver el directo. Y mañana más, tío. Mañana subiré otro directo. Pues eso, chicos. Muchas gracias a todos, ¿eh?